Hi guys, what is up? Welcome back to our first official episode in Suelta la Lengua con Itati, your weekly addiction. Estoy, les voy a ser muy honesta. I'm nervous. I'm nervous right now. Like I'm shaking. Estoy como, oh my goodness, Emocionada. And I'm really, really excited because we have a very special guest. And I couldn't have picked anyone better for the first episode. Estoy muy, muy feliz que está aquí. Nerviosa. There's so many emotions happening. Pero antes de que se las presente, you guys have to remember to like, comment, subscribe. Also, review the podcast. And let us know in the comments who do you want to see next? Así que antes. De que les diga quién está en este cuarto. And I'm pretty sure you guys probably seen who's in here, but I'm going to tell you entrepreneur, entrepreneur, businesswoman, a mom, content creator, y una fregona. Graciela Montes. Yes! <laughs> Graciela. Hi. Oh my God. Thank you for considering me to be the first on your podcast. La verdad es un honor. And I'm so happy for you. Dude. Like everything's so freaking pretty. Ahorita que entré, le dije, "Isati, like this is so well put together. So oh, congratulations. No, and thank you. And congrats you too, dude. There's so much I have to congratulate you on. Thank you. We were having a full on talk right now. Estamos platicando and we were just, we were like, damn, ya hicimos el Podcast off camera. But <laughs> there's so much still to talk about. So many good things happening in Graciela's life. Que la neta, I'm just ready to talk about it. But first things First, congratulations on your baby. Thank you. Oh my gosh, how do you feel? <laughs> Ay, ira, a veces I feel like a little bit stressed because, like, o sea, ya son cuatro años y medio desde que nació mi primer niño. ¿Cuatro so, meses. No, cuatro años y medio. Oh, oh, o sea, Karim. Oh, oh yeah, yeah. yeah, so ya no estaba impuesta como a las desveladas, que, mm -hmm. like, the nighttime feedings, mm -hmm. pero ya yeah, we're, like, easing into it. Siento como que lo más difícil... Fueron las primeras dos, tres semanas, y ahorita ya like, ya estamos agarrando bien el ritmo y yeah, ya it's, it's becoming easier. And yeah. do you feel like este te salió más llorón que el primero? Fíjate tener... que no. no. La verdad, mira, le estoy diciendo a mi esposo, si todos me salen así de tranquilitos, porque Karim también fue un bebé muy, muy tranquilo. Yeah. Entonces le digo, si todos me salen así de tranquilitos, si ¿sí te aviento un kinder y la todos cupas de una vez sí. en una y, ay qué bueno no y fíjate que de principio mi husband me decía sí que yo quiero seis hijos y que que yo los va a cuidar y que oh, no damn. te preocupes que yo les voy a dar el bebé en la mañana tú lo vieras ahorita me dice mija y cómo con qué te vas a cuidar ah <laughs> ya después del segundo <laughs> ¿cómo le se dice, vamos ya? a hacer ya y es el plan ya van a pararle a los dos o, o por ahorita it's that's just like a mm. ver qué pasa Mira, ahorita estamos bien bien ocupados o yeah. no sí quisiera, mm -hmm. pero ahorita en los planes no está. Ahorita tengo 27 años y le digo que si salgo embarazada antes de los 30, quizás sí me aviento, pero ya después de los 30 como que me la pensaría más. You were just to wait a little. Yeah. Dude, and you're 27 y cuántas cosas no has hecho. Tengo yo 23 y a 27 cuántas cosas no he hecho, neta. Qué orgullo. I have to give a round of applause because Graciela es someone that I really, really look up to and no gracias. más porque está aquí. Porque ella es bien poderosa y es bien fregona because there's so many things. Todas las semanas la miro haciendo algo diferente and it's like, man, ella sabe, she knows her potential. And it's a strong potential you have. Honestly, I deeply, deeply mean it. Y también pues you released your straightener. 347, yeah. dude. Oh my gosh. Can I ask you something? Yeah. El nombre, ¿por qué? 347. Yeah. Es, es algo que mucha gente se pregunta. Yeah. Eh, 347, pues mira, cuando de recién empezamos a pensar en la marca, queríamos como beauty algo, pero le dije, no, no nos vamos a enfocar en beauty. Mm -hmm. Queríamos como cosmetics algo, pero le dije, no nos vamos a enfocar en cosméticos. Queremos como una línea amplia. Queremos algo que sea comercial, algo que, que digas, oh, quiero ir a comprar. Tal marca, nos empezamos a enfocar como en marcas como la Aloe y cosas, así algo uh -huh. corto y que fuera muy comercial, uh -huh. porque de principio iba a ser nomás como un merch. Dijimos, oh, pues la vamos a vender en gracielaymalcriado.com y malcriado.com, uh -huh. pero luego le dije, pues no, porque qué tal si se nos ocurre sacar otra cosa, y ahí fue ah, donde fue. empezamos a buscar nombres. Y caí en la conclusión, pues dije, pues el que me está ayudando realmente es mi esposo. Quiero que él sea parte de la marca. Yeah. No quiero que sea como, like a beauty brand exactly. y focused on just me. Uh -huh. So le dije, pues, tres, cuatro, siete. Y me dijo, pues, like, se What escucha muy bien. Tres, cuatro, siete. Él es el tercer hijo de cuatro de una familia de siete. Oh. Ajá. So, él siempre ha tenido eso en su, en su ah. Instagram username, 347. So, le dije, let's do it like 347, porque también quiero un público muy uh, diverse. ya, yeah. Entonces, no me quiero enfocar nomás en el público latino. Quiero a expandirme lo más posible. Y siento como que 347. Es muy diversa y podemos usar ya sea 347 o los números 3, 4, 7. Que por cierto me acaban de estafar por 7 mil dólares. ¿Qué do you mean? <laughs> oh my god, we're getting an insider. Oh ¿Qué, my qué, god, qué? yes. I, really, I haven't really spoken about this, but. Te, te fregaron. ¡Sí! Yes. ¿Qué pasó? So, ok. Antes de lanzar la marca, le queríamos invertir, queríamos, like, everything very aesthetic. Yeah. Solo que yo quería era el Instagram username a oh. the numbers 347. Ya ves yes. que te había uh, comentado sobre eso. Entonces me recomendaron a alguien y pues yo dije, pues. Me imagino que es confiable porque le ayudó a una persona que conozco mm -hmm. y se seguían mutuamente con varias influencers. Dije, pues por algo lo han de seguir. Ah, ya yeah. okay. dije, mm -hmm. pues voy a contactar a esta persona y me dijo, oh sí, va a ser tanto y, y primero es half up front y luego después de 12 días te vamos a entregar el username once we've claimed it y sabe que tanto. Dije, ah, pues está bien. I didn't think about it. Dije va a ser algo positivo on the long run para la marca. Exactly. Y no pues que me agarran el primer half y luego ya como a los 12 15 días, oh, pues ahora toca the other half, pero me hizo mandarlo to a different to a different cell. Oh. Yeah. So, o sea, yo confié, he, dije, uh -huh. pues está bien. Pues ya tengo que lanzar, ya era como mi prioridad agarrar el username, yeah. porque yo lo que quería era lanzar como para Black Friday. Oh, okay. Ajá, por okay. eso nos tardamos un poquito más, sí. porque estaba esperando eso y le dije a mi husband, le dije, si sí, agarramos el username, arroba los números 347, entonces, I'm going to try to match that to like the website yeah. and everything, porque no quería que, oh, on the box dice eso, on the Instagram esto, y en la website esto, oh, that like different. confuses people. It does. So, también voy a cambiar algunas cosas de la caja, de hecho, porque no le pusimos ni la website ni nada. Okay. Ya. Yeah. Pero de igual todavía están comenzando. So, ya. Yeah, Acá estamos estás, comenzando. Y luego? So, bueno, le deposité la second half y ya cuando se depositó, me apareció a mí una alerta de this could be a scam. Oh. Y yo dije, pues yo todavía mi mente iré y me sorprende de mí porque siempre les estoy diciendo a mi esposo, a mis seguidoras, por favor tengan cuidado, no metan yeah. infor información. Y mira, la estafada fui yo. Pues decía esto esta transacción puede tardar de 24 a 48 horas okay. so for it to go through for you to confirm that it's not a scam exactly like you could cancel it within those 24 to 48 oh, hours like hold it yeah. para que verifiques que that's true yeah it's not. so okay. yo todavía naive le marqué a mi banco sí es una transacción legítima bueno hice la transacción y ya once the transaction went through le mandaba un mensaje y nada ni una mentada de madre, o sea, nada. Y yo le puse ahí que scammer y esto, mm -hmm. el otro you're taking my kids' money porque al fin del día we're doing this for our kids' future. Exactly. You know, yeah, so, yeah. o sea, pero bueno, uy, le, le uy. dije a mi esposo le dije, you know what, sí, es mucho dinero, es mucho dinero qué mm -hmm. mal que haya de ese tipo de gente allá afuera, pero pues yo también Yo de tantas cosas like sí. I've seen Graciela that they use literally your body to like promote things. Oh my god, yes, there's this specific company uh -huh. that has been using my image o sea, yo ya tengo mucho tiempo sin trabajar con una marca de fajas. Yeah. Um entonces hay bastantes videos míos probándome fajas like yeah. all over the internet and these people they take the video, they put whatever they want on top of my tags y todo eso. Mm -hmm. Y hacen un chingo de dinero que me con eso. Que son de ellos. Ya. Y sabes qué es lo curioso: que You Say, tú dices en ese video, la marca a la que estás promocionando en ese Ajá. video. Dios, de todos modos, ahí le ponen su logo. Sí. En what, what I saw que publicaste una vez en tu Instagram los mensajes que le mandaste. Sí. ¿Y, y lo borraron? No, no lo borraron. No. Al parecer, me comentaron porque acudía a un lawyer y todo. Okay. Y al parecer, es una compañía que está en China. Okay. Entonces me dice en realidad no hay mucho que se pueda hacer, le pueden tomar las cuentas y todo, pero mm -hmm. al fin del día esa página que vende esas fajas son como scammers en yeah. realidad. Yeah. O sea, tienen páginas de Facebook, de TikTok, tienen múltiples páginas, Ay, entonces es kind of hard to stop that already, por eso yo a cada rato estoy diciéndoles, por favor, no ordenen, yo no las mm -hmm. publico. Si no lo ven en mi página, no compren. Exacto. Porque también una cosa muy común right now. Cuando hay personas, I don't know if it's happened to you, pero cuando regalas cosas como giveaways, sorteos en TikTok, ahí también hacen like scams. Oh my God, yes. Like, te ganaste un regalo, click here, and it's like logging into your TikTok. Y ahí les hacen hack. Sí. Dude, hackers are crazy right now. No les hagan caso a los hackers. Ya haganle caso a Graciela cuando les dice, nomás en mi página, nomás ahí. Yeah. Neta, no, y, y sabes. Siento que no sé si te pasa a ti que si haces giveaways, um, te desanima. Ya después dices, pues es que luego la gente es gonna get scammed. Yeah. No quiero que pase esto, no quiero que pase el otro. Default. Y ya uno dice, pues ya, ¿para qué hago giveaways? Yo no quiero que. Luego, luego eso como. ¿Cómo sales mal tú? En sí. Exacto. Uno hace bien y quiere ser bien para sus seguidores y siempre lo hacemos por nuestros seguidores, por lo bien. Y uno siempre a veces sale mal o queda mal. Por otras por personas, tipo las gente, acciones sí. de otros demás. Dude, that's the hard side of social media. But you've been on it for a while, no? Yeah, social like media 10 years. Wait, yeah. I'm 27. Yeah, 10 years. 10 years, desde Ten los years. 17. Yeah. ¿Y qué fue lo que te like, motivó? Like, let me do social media. Mira, yo siempre fui esa muchacha que no sabía ni por qué, pero quería tener los... Uh, you know how... Did you ever have MySpace? No, dude. No, nunca, nunca I, think, nunca. I think once, like when MySpace was, um, ya cuando se estaba muriendo, Ajá. es cuando, like, you were barely, maybe like, what, 14, 13. Oh, well, my older brother tenía uh, MySpace y yo tenía como, honestly, como 12 años. Ya, yeah, wow, so, haz de cuenta, yo creo que cuando you were maybe like 13, 14, eso se, se acabó ya acabó. por completo. El otro día, de hecho, me metí para ver, dije, a ver si puedo recuperar mi cuenta y no. Al parecer, ya lo hicieron como. Algo de música. Oh. Pero yo siempre era esa muchacha que tenía, que tenía uh, muchos seguidores. Siempre quería tener muchos like, amigos en el, en el Facebook, tener mi profile bien arregladito. No ah. sabía ni para dónde quería yeah. yo apuntar mi vida, pero por alguna razón eso siempre me llamó la atención. Yeah. Entonces. Cuando salió Instagram, yo era maquillista. Antes de todo oh. esto, like I'm an actual makeup artist. Oh, okay. Y yeah. la gente afuera de social media, las llevas y para ocasiones. Yeah. Oh shoot. So like a little backstory to this: when I was 16 or 17, I started going to makeup school. Oh, yeah. So like an y empecé actual... a ejercer el like the whole business side of it. Uh -huh. so, haz de cuenta? Yo vivía aquí eh, en el Valle de San Fernando. Vivía en un departamentito chiquito con mi mamá. Ok. Entonces a mí me dejaban el cuarto y el cuarto tenía el baño y el closet ya de este lado. Y mi mamá pues dormía en la sala, pero pues ahí tenían su setup como de su bedroom. Okay. Y eran como a veces las cuatro o cinco de la mañana y mi mamá bien noqueada ahí con su pareja uh -huh. y yo metía tres, cuatro clientas. Y nomás oh, le decía, nomás tapense los ojos, no vuelten para allá. Uh, y las metí hasta mi cuarto y ahí me mirabas a las 5 de la mañana uh, maquillando y ya. Yeah. Ursula, desde, desde joven tú siempre que sabías que querías salir adelante. Ajá, y yo publicaba como mi trabajo. Era más que nada, yo empecé a utilizar Instagram como para agarrar más clientas. porque okay. yo pensaba que mi vida iba a apuntar para allá. Uh -huh. Entonces... Empecé a publicar mi trabajo, empecé a agarrar más trabajo y luego en ese tiempo conocí a una muchacha que back then era, o sea, todavía es mucho tener como 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, yeah. porque siento que hoy en día ya es más difícil subir en social media. Oh yeah, yes. mucha competencia. Siento que yeah. antes era como que, oh my God, she has 50,000 followers, like... She's es? famous. Yeah. Like, yeah. Y hoy en día es como muy común, ya es algo normal porque ya social media no es como, no te ven como como un, ¿cómo se dice? like a celebrity, ya te ven como like a content creator, ya es como un trabajo. Sí, exactamente. Entonces yo en ese tiempo yo conocí a una muchacha que tenía como unos 10 mil o 13 mil seguidores. Mm -hmm. Y yo miré que ella había lanzado una marca de, like, merch, like, t-shirts. Ah, ok. Ajá. Y she was able to move in into these really, really nice apartments, like, de esos apartments que pagas 3, 4K a month. Y dije, oh, yeah. oh my gosh, like, ¿a poco esa tienda da para este tipo de cosas? Entonces me empezó a llamar la atención. Ah, te motivó. Sí, Como? pues, o sea, yo, like, I'm from the hood hood, like, yo soy. From, yeah, mira, from, mira, from the hood, yeah, yeah. yeah. So mi meta siempre fue salirme de ahí. Mm -hmm. So yo miraba like all of these nice things y yo decía, pues yo, yo quiero hacer eso. Y fue cuando me empezó a llamar más la atención social media. Antes se utilizaba mucho, oh, shout out for shout out. Oh, y que yeah. yo te publico y It tú me publicas. Y comment sí. for comment, all that para subir pues la red. Oh, Sí, entonces cuando empecé a, e a hacer eso, empecé a llamar mucha atención. Mm. Y luego, cuando me metí más a social media, bueno, haz de cuenta, yo esa cuenta que tenía la tuve que borrar porque despuesito me metí en una relación bien tóxica oh. y el muchacho me hizo que borrara my social media. Celoso, bien loco. Sí. Mm. So, haz de cuenta, during the relationship, you're le pedí permiso de volver a abrir social media y es yeah. el Instagram que tengo ahorita de Graciela Montes, underscore. Mm -hmm. So, en ese tiempo, él me vigilaba todo, 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 todo. O sea, era el punto que si, like if I left his house, um, he would call me on FaceTime right away and oh, I had to be driving like this. Porque si yo hacía esto, who the hell are you, are you fucking serious? turning and looking? Yes, dude, it was like, Like... Toxic to the max. Yes. O sea, no te, Que hasta quien sigues si y sigues un hombre, quien no, es y que No, y a eso iba. Que uh -huh. todos los que me siguieran y todos los que yo seguía tenían que ser mujeres. Ay, si, también los que te seguían. Sí. Si, pero, o sea, you know that there's no way to control that. No Even you could post the girliest content mm -hmm. and there's still going to be random guys that yeah. follow you. Yeah. What would you do, block them? Yeah. So I had to, like, block everybody. So, in ese tiempo, I was going through like a relationship crisis. Y yo me refugiaba en las poquitas seguidoras que tenía, porque tenía like maybe three 4,000. Okay. Y en ese tiempo, apenas había salido lo de Instagram live. Oh, the beginning, yeah. beginning of Instagram Sí. Okay. So, since he didn't have social media, Ah. Ya yeah. siempre me revisaba my social media, but he didn't have social media. Oh. So every time that he would see me, he would be like, "A ver tu teléfono, let me see what you've posted, let me see your messages." Really? Así, so pues, yo yo se lo oh daba. Pero yo empecé a hacer Instagram lives. Ah. No se daba y uh -huh, no se daba cuenta porque no se aguardaban los Instagram no. lives y me empecé a expresar como true like the shit that I was going through in my relationship mm -hmm. and I would do my makeup y platicaba pues como lo que se hace hoy en día. Yeah. Por eso yo me relaciono mucho, digo, oh my god, a mí me encantaba hacer esto, like, ¿qué me pasó? Siento que me ap apagué mucho. Como like, que te pasó, yeah. tú sientes como que él a lo mejor sí. te apagó eso y sientes como que it's something que no puedes hacer. Y you know what? It, it, tell me if, I mean, I could probably be different, pero o sea, ahorita estás casada, estás felizmente, tienes tu familia y todo pero hay veces and you can even call it kind of like a trauma así como que tú sientes como que entras en vivo and you're like or haces certain things que hacías antes and you're like fuck me están machando even sí. though you know he's, your husband's yeah, not, yeah. pero tienes ese como sí eh, ya know? es como un como una inseguridad ya yeah. so as de cuenta yo hacía los videos en vivo y se empezaron a relacionar mucho conmigo oh. y ya yeah, so después de eso during the relationship I remember me hacía muchos comentarios feos, como, "Oye, oh. like, ¿cómo te podía decir? Como de ti, de ti misma, sí, like, tu cuerpo, me like, sentir como, yeah, si, me fueras, sea, si como, tú como fea, y stuff like that? Sí, pues, haz de cuenta, pues, yo antes era muy, muy gordita, I weighed almost 300 pounds, y pues, yo tenía mi lonjita o sea, mm -hmm. y me hice la manga gástrica, cuando tenía 18 años, y bajé de peso, entonces, pues, lógicamente, te queda tu pielecita colgando, mm -hmm. y todo, y él me decía, like, oh, because of your stomach no se me para. Y yo así, pues, me, me sentía como… Self-conscious. Yes. Entonces, yo entré en una depresión bien fuerte y oh. mi mamá miró eso. Y mi mamá me dijo, mija, si quieres, opérate los pechos. Dice, mm -hmm. te voy a regalar eso para tu cumpleaños. Oh. Busca a un doctor, opérate los pechos pero mi mamá, o sea, no sabía lo que estaba pasando, no sabía, sabía I was becoming very self-conscious of my body, pero no sabía las razones. Yo creo yo creo que si mi mamá hubiera sabido en ese momento, hay muchas cosas que yo le escondí a mi mamá, pero para que no hubiera como un conflicto porque this guy was really crazy. Y tú no sabías sus intenciones que él tenía. Sí. feel your manga because no. Oh, no. No, no, that was before. Oh, this was before you... Yeah, oh, that was okay. before. Oh, okay, okay. But um like the whole belly situation, it yeah. got me like really self-conscious. Uh -huh. Porque, o sea, en mis planes nunca, nunca, nunca estuvo operarme. Yeah. O sea, esa no era como siento que hoy en día las muchachas de 18 años, 17, 15, mm -hmm. ya miran como los cuerpos de hoy en día. Y dicen, oh, mi meta es operarme cuando tenga tal edad. Yeah. Y esa no era mi meta. Yo era muy feliz con quien yo era, pero me crió como ese self-conscious que yo empecé a, a tocarme, a, oh. a mirarme al espejo y, de, y sentirme incómoda. Yeah. Entonces, <coughs> mi mamá me dijo que buscar un cirujano y cuando lo encontré... Le empecé a modificar ahí una que otra cosa para ver si me podía hacer BBL y también quitarme la panza, porque Ajá. hasta de eso me decía, de la, like I had no butt. And I didn't, tenía más butt esta pared que yo. Really? <laughs> y ya Y ahorita, o sea. ¿Por qué te dices O sea y eso te cambia a ti I can, I can only imagine like tu mentalidad and just you physically así yeah. como dices no te sentías cómoda it was a very unhealthy tu... place yeah. for me yeah definitely yeah so I started looking for a surgeon y el primer surgeon que se me atravesó ese agarré uh, lastimosamente I didn't do my research and I got botched oh, shit. I got botched twice and haz de cuenta la primera vez que me operé me hicieron Uh, okay so me hicieron lipo con transferencia a los glúteos mm -hmm. uh, y te cuento esto porque hay mucha gente que dice okay so if he botched you the first time then why did you go back to him the second time oh, it was the same doctor yeah okay okay So the reason is because hicieron mi cirugía en dos partes porque la primera vez they were supposed to do the BBL, okay. wait for that to heal and then the second round they were supposed to do tummy tuck and breast lift with augmentation. By oh, parts. Yeah, so después de la first BBL I went back and I was like, "Hey, um me dejaste mi butt muy muy chiquito y cuadrado. Oh. Like se miraba raro. Se miraba bien raro." Mm -hmm. Entonces me said, oh, don't worry, um, your second round, we'll put more fat in there and, like, we'll fix it. And I was like, cool, pues no hay problema, si mm -hmm. el problema es because I didn't have enough fat. Okay. Ah, yeah, lo que él te dijo a ti. Yeah, que and yo you no you tenía was, suficiente ah. fat. So I was like, all right, cool, that's understandable. Sí. So I went back the second time, y desde el... Los primeros que te pudiera decir cinco días, porque a los cinco días te puedes ya ver como tu cortada y todo. Mm -hmm. me, la segunda cirugía me hicieron mi breast lift with augmentation, me hicieron mi tummy tuck y me, me pusieron más grasa en los glúteos. Ooh. so desde el quinto día cuando yo pude ver mi cicatriz, haz de cuenta, like if you were looking at me de frente, mi cicatriz empezaba on my lower hip, it went up and then it went down to my leg. Like, it made no sense. What? Like a triangle? Almost like a triangle. Casi, casi, asi. What the hell? So, yo le dije al doctor, le dije, hey, like, my scar. Me dice, oh, no, no, that's normal. Like, it's going to stretch out, and it's going straight, to straighten out. So, yo like, okay, esta bien. What uh -huh. So, al mes, me voy dando cuenta, ya cuando me pude enderezar, que no se me estaba enderezando uh -huh. la cicatriz. Uh -huh. Y luego empecé a notar que one butt cheek was way smaller than the other and they were way different shape my right butt cheek was like like this uh -huh. como asi and the other one was like this like from, when Ooh. you would see him from the side uh -huh. uno se miraba asi y el otro asi como droopy sabe como okay So, oh, y luego hell? my breast no me puso los implantes debajo del músculo, me los puso nomás debajo de mi piel. Oh. Ajá, yo no estaba muy educada sobre sí, el sí, tema, sí. entonces no fue como que yo antes de cir cirugía le dije, oh, put my uh, implant under, mm. my, uh, under my muscle. Uh, oh, yeah, yeah. O sea, uno se supone que... Se supone que le estás pagando a un profesional y el profesional ya sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Entonces, a los dos meses, yo empecé a notar que mi implante se me empezaba así como a bajar y nomás se me miraba como mi skin y el implante, una bolita ahí. Oh o sea, my, se miraba like bien. Así como que nomás estaba todo acá. Sí, nomás oh ahí. My. Entonces, ¿No me te tuve. ¿No dolía? Que... Like, ¿No dolía cuando no.? Las... No, no, no. Porque ahí nomás estaba droopy. Ya, yeah, and... nomás estaba droopy. Oh. Y me acuerdo. Uh, I'm going to go back a little bit to before surgery. Uh, yo tenía, I want to say, maybe like 8,000, 10,000 followers. Mm -hmm. Pero ya andaba el tema de lo de mi surgery. Yeah. Entonces yo todo eso pues lo platicaba en my lives. Mm -hmm. Y me decían las girls, "Hey, like what if you do a live with him? We have questions, we want to do this, we want to do that." And, oh, pues yo bien entusiasmada, yo, sí. "Doctor, can we do a live? And can we do this?" He may say, "Yeah, yeah, yeah. How many followers do you have?" Le dije, "Oh, you." Le dije como 8 or 10,000. He's like, oh, maybe next time." Y yo me quedé así como que Oh, all right, like no problem. Oh my. Yeah. interesado el doctor. Sí. Ah. So yo dije, "Oh, lego that's fine." Mm. Entonces, once I started seeing all of these mistakes on my body, I wanted to fix it. Yeah. Pero el güey me quería cobrar por arreglarme algo que que él hizo mal. Que él hizo mal. o sea, casi casi me daba a entender que yo me moví durante la cirugía. And Maybe that's why you. he yeah, that's why he cut me wrong. So aparte de eso me quería cobrar, so I was like no. Mm -hmm. So then what I did was I started looking for a doctor in Colombia, para que me arreglara my butt cheeks, para que me los hiciera symmetric, y para que me quitara el implante y me pusiera otro debajo de mi breast because at this time I was still with this toxic ass person. Oh. So oh. so before he was judging me because of my stomach and now he was judging me because of my scars. Me decía, ¿quién te va a querer con esas nasty scars? Dicho, ¿Tú? With... ¿Tú todavía sigues aquí? Yeah, huh? yeah, yeah. <laughs> so, o sea, siempre era como un martillo, siempre Algo. dándome en donde más me dolía y porque sabía que me bajaba mi autoestima. Mm -hmm. Entonces busqué un doctor en Colombia para que me arreglara todo eso y gracias a Dios, dude, Dios es muy grande. A veces yeah. uno le pide a Dios que por favor te ayude y Dios te ayuda. And you rechazas esa ayuda. Ahí estás como Martí, trying to like like for example, my situation I kept on trying to get back into that relationship, uh -huh. pero en esta ocasión dije ya, yeah, basta, jamás, ya se acabó ya. So I walked away from the relationship before I went to Colombia to okay. get surgery again. Uh -huh. So me fui sola a Colombia. Y casi me moría en Colombia. allá también, también te pasó algo. ya have stories for days. Oh please. my goodness, this is good. No, I, I freaking love. Yeah, no es que yo siento hoy bien rapidito antes de que sea. porque I want to hear all this. A veces conocemos una persona en las redes por su contenido. O sea, Graciela tiene un contenido muy muy bonito y muy bonito. Pero a veces it's like, what's happening behind, you know? O sea, ¿cuál es la vida de Graciela? pues Graciela, I feel like you. En your social media, you're you. The way that I've talked to you and I've seen you in person, she's her. Like, ella no es diferente, ella es ella. Pero hay veces que, como ahorita se está expresando, Net Things is like, oh my gosh, like... Son cosas que yeah, casi no se hablan. Que no hablas. Y es muy, muy interesante porque al mismo tiempo, como les dice a ustedes y a mí me está diciendo, es también para que no, para evitar de que tengan como experiencias y hagan como así. Research. Así que, I really thank you for sharing sí, all this. No, with honestamente, me, pero, no, yo en ese you. tiempo había querido tener una Graciela. Yeah. Porque, bueno, I'll fast forward to that right now. Okay. Pero el punto es que me fui a Colombia, me operé y me entró una infección en la espalda. You know, like, like where your butt crack ends, like I que, que te tienen, like te, te hacen una, una, like an opening there para sí. hacerte lipo y yes. para inyectarte la grasa en, en in los glúteos. Yeah. Entonces, esa parte de ahí se me infectó while I was in Colombia. Oh. Y mira la como la intuición de uno, antes de yo irme a Colombia, yo fui a mi banco y cambié no cambié, agregué el nombre de mi mamá a, a todos mis bienes, okay. por si algo me pasaba, que mi mamá fuera pudiera ir a reclamar todo eso. Sí. Y como que yo, like, yo ya iba con esa, no el miedo, pero yo siempre dije, por si las dudas, que sí. si algo pase, es mejor prevenir que lamentar, porque luego yo no quiero ver a mi mamá involucrada en un problema uh -huh. por intentra, intentar reclamar lo mío. Exacto. So, bueno, uh -huh. eh, cuando me, me empezó a pasar todo eso de lo de la infección, yeah. yo ya no le quería contestar las llamadas a mi mamá para que mi mamá no, no se diera cuenta. Yeah. Y mi mamá me marcaba y yo le igno oh mamá estoy ocupada. Oh, y mi mamá ya tenía como ese presentimiento. Oh. Y lo que me empezó a pasar es que se me empezó a hinchar toda, toda la espalda y la infección ya me venía hacia la panza. Oh my God. So, Yo de tener la cinturita hacía sí, un fum. Like, sí, me inflé muchísimo y me hacían masajes en la casa de recuperación en la que yo me estaba. Quedando. No me acuerdo cómo se llamaba la infección que tenía, era como algo como una espinilla interna, algo así. Pero lo que te inflamó y... sería como, like... Era pus. ¿Eso parece? oh my Y sí, estaba Dios. yo llena de pus, hasta la panza. Todo interno estaba ¡Oh! lleno de pus. Entonces, llegó un día, las, like, las girls me masajeaban tratando de como de sacarme el líquido que ellas pensaban que se me estaba acumulando. Ay. Entonces, I was in a lot of pain. Yo aguanté muchísimo. Y llegó el día que yo ya estaba pálida, pálida. Yo ya no salía de mi cuarto. Y me llegué a sentar un día en mi cama y cuando me senté, ¡fum!, me desmayé y que se dejan venir las enfermeras y rápido en usando third floor en la casa de recuperación y pues yo soy un monstruo ¿no? Yo estoy grandota 511. Yeah, yeah. uh -huh. so entre todas me agarraron y como pudieron me llevaron para abajo and they rushed me to the hospital por la infección por la infección entonces este pues le tuve que llamar a mi mamá y despedirme de ella. No. Mira, ay, oh, te no, cuento y no, me da. no. Yes, dude. Fue una de las cosas más difíciles y me quiere dar hasta por llorar. ¿Tú te, ¿Será la cosa más traumada que has tenido de experiencia? Mira, no creo, bueno. no creo que es Ajá. la cosa con el más trauma, pero una de las cosas sí. Oh my God, imagínate. Fue como, tuve que llamarle a mi mamá, pedirle perdón por por no haberle hecho caso, dude, porque ella me decía, por favor no vayas, por favor no vayas. Y ahí voy yo por la vanidad o lo que tú quieras, o, o por corregir algo, o por estar con el trauma que me tenía este pendejo, porque ya yeah. libremente lo puedo decir, es un pendejo. Seriously. Y por favor, si hay alguien mirando este podcast que esté pasando una situación así con una pareja tóxica, por favor. Sálganse de donde están. Es, es, a la larga te vas a dar cuenta que es la mejor decisión que pudiste haber hecho por tu salud mental. Hell yeah. Hell Entonces, yeah. Entonces, el hecho de que yo tuve que llamarle a mi mamá y despedirme y decirle, mamá, I'm so sorry. Like, I should have listened to you. Like, I didn't want to die alone. Estaba solita, pues... Estaba posizada. sola, Judy. Yo estaba... No me podían mandar en avión porque la infección se podía expandir y allá me podía morir. Yo andaba buscando, dude, por cielo, mar y tierra, una, un método para yo poder regresarme a los Estados Unidos hasta por barco. Dije, pues, si el mm. problema es la presión, me voy en barco. Y no encontraba, dude, me dijo mi doctor, I'm not going to dismiss you, I'm sorry. Y yo dije, pues, me va a tocar morirme acá. Cuando me llevaron al hospital... Me metieron de emergencia dude, a, a, a un cuarto, me pusieron anestesia en la espalda y me abrieron así, con un cuchillo. Oh my gosh. Fue de lo más painful que he experimentado en mi vida. O sea, sí me pusieron anestesia, okay, pero lo nomás para yo no sentir la. Abrida. Ajá. Uh. Oh, y tú dices, ya cuando estaban, estaban sacando ya Sí, todo cuando, el... cuando me empezaron a sacar la, la, la pus de mi espalda yo agarré una pillow and I scream so freaking hard, like, to the top of my lungs, you know. ¿Sabes cómo? No sé cómo se siente, pero yo creo que así se ha de sentir. Como si te pusieran un, un fierro caliente y te estuvieran estampando, así como lo hacen sí, sí, sí. Con, con las con lo, vacas. Ajá. Así sentía, como que me estaban poniendo un fierro caliente. Oh, my goodness. What? Qué fea sensación. Y cuando me sacaron toda esa pus, yo olía bien feo, me acuerdo. Yeah. Cuando me sacaron toda esa pus, mi color regresó. Ya pude respirar. Te estabas muriendo, gracias. Dude, estaba mal. Y ya le marqué a mi mamá y le dije, Mom, like, I think I made it. Le contaste. Sí. Y que, Dude, mira, me dice sí, chill, no. no manches. Mi mamá mandó a mi, oh a mi God, tía Graciela. y a mi prima desde México porque mi mamá, eh, pues en su momento, fue trailera y mi mamá no tenía la, la posibilidad de nomás pararse y e irse. Yeah. Entonces, tuvo que mandar a una tía desde Puerto Vallarta hasta Colombia a que me acompañara oh y my. me trajera para atrás. ¿Cuántos días estuviste allá? Estuve tres meses en Colombia. ¡Tres meses! Yeah tenía que estar 21 días y me aventé tres meses. Ya después de que me sacaron la pus, oh, el doctor gosh. he took so like so good care of me. Me llevó a su casa, ahí me tuvo una enfermera porque mi, estaba crítico a mi estado. Por eso mucha gente siempre me está diciendo, "Por favor, ¿cuál fue tu doctor en Colombia? Es un doctor muy 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 bueno, pero yo no quiero como exponer la gente a ese tipo de riesgos." Yeah yo no quiero que el día de mañana digan pues fulanita se murió y fue a, a recomendación de Graciela y la verdad yo no me sentiría bien haciendo eso no y eso habla mucho la persona que ella es porque si tú fueras por ti o sea si tú fueras cual, cualquier persona ah pues este es el doctor y vayan sí. pero obviamente te importa y no quieren que no quieres que pasen no. por lo que pasaste tú that is crazy yes Obviamente, so, obviously I had what the. Yeah. wow y ya regresaste si tu mamá que cuando te miró que te no dijo? pues se, se desvivía, pobrecita ay. la verdad oh my god girlie I feel like I've made my mom go through so much yeah. y I'm thankful for my mom la verdad has estado contigo y ya cuando le explicaste a tu mamá todo de lo que pasó con tu ex novio qué te dijo? ay, ay mi Graciela. mamá se lo quería tragar porque haz yeah. de cuenta él me pegaba mucho yo tengo yo sufro de de esta oreja a cada rato se me tapa like like really, really bad porque me dañó algo en mi oído porque me pateó la cabeza. Are you serious? Yeah. So I have a scar in the back of my ear. Al al cabrón lo vamos a mandar. This, these are his I... teeth. Dude. Yeah, like nunca... it, it was really, really bad. So ya después, once I got out of that relationship, my what? mom dude but... se lo quería tragar. Yeah. Literalmente. Y yo... Mm, Mira, si haya tenido la mentalidad que tengo ahorita, obviamente ahorita, sí, ya. ya, o sea, cada quien su vida, todo en paz, ya, por favor, like, jamás me ha vuelto a molestar. Pero si yo haya tenido en ese entonces la mentalidad que yo tengo ahorita, porque siento que he evolucionado mucho, mm -hmm. yo creo que sí lo haya echado a la cárcel. Oh, yeah. Yo en ese tiempo oh, era, no. o sea, una muchacha de, ¿qué te digo?, 20 años. Mm -hmm. Esto, era tu años. primer novio, así querías como... Sí. Ah, ok. So, o sea, yo no, no, quería, yo no uh, quería problemas, yo no quería... Se me hacía como algo scary meterlo a la cárcel, casi me, me haya sentido como culpable. Uh -huh. Pero, o sea, es, es como parte del trauma. Ya cuando... Porque yo tomo... Um, yo tomo... Uh, ¿Cómo se dice? Ay, I have like, um, tengo una psicóloga. Ok. So... Ya cuando te reprograman tu mente y te dan a entender que y hey, tú no tuviste la culpa, no es tu culpa, ya empiezas como a caer en razón de oh my god esto estaba mal. Ya. Yeah. Y tú no te echas a ti misma la, la culpa y no sé porque a veces hay veces que nosotros en nuestras vidas aunque nos dañan un chingo no los queremos ver mal. En mm -hmm. el like how now that we're older ya estamos más maduras and you look back at it you're like ¿Por qué estaba ahí? Ajá, ya te das cuenta yeah. de lo que es una relación realmente sana. Exactamente, eso. ¿qué, ¿Qué te dijeras a ti misma? A esa, a esa, a esa Graciela, ¿qué le dijeron? O a las personas que nos ven, como dijiste, que están pasando por todo eso. Ay, yo le dieron un di abrazo a esa Graciela. La verdad, esa yeah. Graciela pasó por mucho. Dude, you're making me emotional. She's making me emotional. <laughs> no, oh my god, I want to give her a hug. I'm gonna give you that. the biggest hug after. Oh my god, I'm gonna cry for him. Yeah, dude. It, like I went. I feel like I oh went through god. a lot of tra <laughs> a tra traumatic <laughs> things. Okay. Now I look back at it, and I'm like, oh my. Like this molded me into the person yeah. that I am. Oh my god, dude. No matches, <laughs> what? Oh man, yeah. I feel like all the girls go through the hardest shit. Yeah. But it's Lo because sometimes we allow it. It. <laughs> we allow it. We allow it. Tenemos yeah. que aprender a, oh my God, Graciela, you're literally what? No, okay, ella I es una mujer, es por eso makeup. que Dios la bendice, neta, es por eso que Dios la bendice. Y ahorita le cambiamos al tema algo más positivo y ahorita que tienes tu vida con tu esposo, que yo por cierto miro en las redes, the guy is so good to you. He's amazing. Yeah, he He's is. He's so Me like hace también porque digo, a veces pasamos por malas cosas, pero al fin llegas a algo que que yo era like man how's that going o cómo lo conociste a él a, a tu esposo. So yo lo conocí through social media. Oh, el really? hombre sí, el hombre me mandaba muchos mensajes ah. y ya yeah, un día pues. Decidí meterme, uh, like, it's not really common for me to, like, look through my DMs. Uh -huh. Y en, esa, en ese día particular, pues, miré que me había mandado un mensaje y me llamó la atención su profile picture. Ah, okay. Y porque tenía muchos seguidores, yo dije, ¿por qué un hombre? En, o sea, en ese entonces, mm -hmm. it was weird for a guy to have followers. You're like, yeah. who the hell are you? What yeah. are you? Why do you have followers? So, tenía su profile private. Y dije, pues, ¿este quién es o qué? Y yo miraba como los mensajes que me mandaba. Y dije, pues, le voy a contestar. Y me había preguntado algo sobre un gato. Y le contesté, like, because I had posted, like, a cat on my stories. Oh, okay. Y, yeah, so he responded to that story. Y le contesté yo para atrás. Y, haz de cuenta, durábamos nosotros como una semana en contestarnos. Siempre hubo was like a tag ah. game. Oh, okay. So, o sea, nunca, nunca... Nunca concluíamos una conversación. Siempre era como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y le contestaba a la semana, oh, muy bien, ¿y tú? Uh -huh. Ah, mira, te quería preguntar algo. Y a la semana, oh, ¿qué me quieres preguntar? Ah. No, pues ya se me olvidó. Pero ¿sería que tú lo hacías como para hacerte como de rogar? No, mira, you... naturalmente soy así. Ah, no, okay. no sé por qué no me gusta contestar mensajes. ¿Are you more like una una persona de llamadas yes. que te hablan? Y... Yo soy así que, uh -huh. ok, do you need me, call me, tell me what you need. Like no no voy a pensar mal de ti si no me has saludado en cinco meses y me marcas y ocupas algo, ¿me entiendes? Okay, yeah. O sea, you know how there's people que, hey, por lo menos saluda, pregúntame cómo está la familia o algo. Like I'm no soy, I'm not like that. No soy sentida en that form. Oh, ok. So okay. Es, es decir como si tú te me pierdes por seis meses y un día me marcas. Hey Graciela, ocupo, eh, si me puedes pasar el contacto de sabe quién ocupo un favor. I'm like sí, like ¿qué ocupas? Dime y, y no make it happen. Mm -hmm pero no soy del tipo como de estar ahí mensajeando prefieres una llamada y dime qué Ajá. pasó so, ah. yo creo que por por ahí va lo de nunca contestarle y él era igual casi nunca oh. like, no nos no nos comunicábamos hasta que el, el día que él me dijo oye nos vamos a poner de acuerdo o no like me puedes pasar tu WhatsApp sí se lo pasé y en el WhatsApp era lo mismo Oh. <laughs> o sea, right. y luego empecé yo a marcarle una vez a la semana. Cuando me acordaba, hablé, oh. uh -huh. like, como oh, ¿cómo estás? Duramos así like media hora en el teléfono. Uh -huh. Sostuvimos así platicando como amigos por cuatro meses. Oh, y a ver, no sé, habla, like, no sé si sacar esto en la entrevista, pero pues uh -huh. es, es algo que, que ya mucha gente sabe uh -huh. que pues él me conoció a mí cuando yo tenía un mes de embarazo. Uh -huh. So, él me tiraba mucho el rollo a mí. Ah, Ajá, me ah. tiraba mucho el rollo y yo, como que no le hacía caso porque yo estaba consciente. Dije, pues voy a tener un bebé, ¿cómo voy? ¿Cómo voy uh, a flirting con el like ah. Yo lo miraba eso muy mal. Dije, no, no, ¿cómo crees? Uh -huh. Entonces él me tiraba el rollo y yo no no le contestaba como él quería que yo le contestara, entonces ah, okay. so él como que se le hizo raro y me dijo bueno tienes novio o okay? qué o por qué no like porque te, te no flirting ya por qué no le kidding. dije no no tengo le digo pero aunque quisiera no puedo tener y me dice por qué le dije pues porque voy a ser mamá y me dice ah no 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 te preocupes este like I'll be here for you aquí tienes un amigo no hay problema like I'll, I'll give you your space Sí, Seguimos platicando como amigos y siempre siempre me respetó. Uh -huh. Y él vivía en Michoacán y, y él venía para acá de vez en cuando, o so en esa fecha particular me manda un mensaje y me dice, "Oye, dice, voy a ir a Los Ángeles en enero y pues hay que conocernos." Le dije, "Sí, pues no hay problema." Oh my gosh. Ah. Sí, pues nos conocimos y it was like love at first sight, la oh, verdad. Man. Uh -huh. Yo hey, lo quiero mucho, lo respeto mucho y I'm really grateful to have him in my life. He was a very, very, very big part of my pregnancy. Oh yeah, dude, yeah, so, no, for real, no. yeah. And you guys just clicked. Yeah, we clicked. Y haz de cuenta que cuando él me conoció se enamoró, o sea, mutuamente. Mm. Y lo primero que me dijo fue: "Yo quiero ser el papá de ese bebé." <gasps> y yo me saqué de onda oh, porque shit. Él sí. ¿Él te dijo a ti? Sí. Y me dijo, sin pelos en la lengua. Y yo, yo me quedé en shock porque yo dije, ¿cómo alguien que me acaba de conocer? O sea, ya yeah. teníamos cuatro meses hablando, pero era la primera vez que nos conocíamos en persona. Y dije, ¿cómo alguien que apenas estoy conociendo se quiere hacer responsable de mi hijo? Y el donante de mi hijo. Mm -hmm no se quiere hacer responsable. Exactamente. Entonces, o sea, yo me saqué de onda, dije, ¿cómo puede ser eso posible? O sea, para mí no tenía lógica. Exactamente. Pero pues así fue y, y yo estoy muy agradecida con él. Toda mi pregnancy me cuidó. Wow, no, okay. no, no éramos novios durante mi pregnancy okay. porque él quería que yo tuviera primero a mi bebé y luego hacernos novios porque él también me cuidaba mucho mi imagen. No quería que, okay. like he was in love with me, and I was in love with him too. Pero él no quería que la gente dijera, ay, hasta embarazada, anda. embarazada de enor. acá y ya Ajá. con este. Eso le importó mucho tu reputación. Sí, le importaba mucho como sí. dices, tu imagen. That shows a lot about him. Sí. Wow, dude, and he took that responsibility. Dijo, yo voy a tomar parte. Yo este niño, yo es mío. Sí. Wow. Entonces, al wow, mes de yo tener a, a mi bebé. Ajá. O sea, no le di su apellido porque todavía no sabíamos como para dónde iba la relación. Exactamente. Pero es su papá y mucha gente siempre me está comentando ahí en el TikTok. Y pues, pues ya, o sea, es algo que yo ya había hablado uh -huh. yo creo que hace dos años en un podcast, pero ya como que se había silenciado y, y quiero hablar sobre este tema más que nada porque la gente siempre está comentando cosas muy feas. Sí. Esté haciéndole bullying a mi niño y siempre mm. que Graciela dice que es malcriado. And you know like in the descriptions de los videos, mm -hmm. uh, like when you go see a video que dice like what people searched. Oh like, like the, the yeah. most the most common thing y lo ponen como sí, el, sí, sí 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 sí. So siempre está ahí. Uh, Karim no es hijo de malcriado. Graciela dice que Karim no es hijo de malcriado y yo digo oh my goodness like a la gente que le importa padre es el que cría no el que engendra okay. o sea yo estoy muy agradecida que yo tengo es mi bendición Karim y hasta ahí y muy bueno yeah. sí o sea hasta ah, ahí muchas gracias eh, cada quien con su vida hasta ahí yo oh, estoy yeah. muy muy contenta en mi relación ahorita como te digo para mí Karim este es su papá porque Exacto. ha estado ahí desde desde el día el que uno en, exactamente entonces eh, la gente siempre está comentando cosas raras mm -hmm. y yo pienso, obviamente, yo nunca le voy a esconder absolutamente nada a mi niño porque es lo más correcto yeah. que él sepa to todo su historial. Mm -hmm. Ya si él un día quiere por su parte este, tomar rumbo y buscar su familia paterna, mm -hmm. se lo respeto, pero o sea, ahorita... There's that boundary. Sí, está chiquito. Yeah, there's no, that boundary, bien. pero eventualmente yo le tengo, le voy a tener que decir a mi hijo a una edad mucho más temprana de lo que me haya gustado y lo vamos a hacer juntos porque la gente es mala y uh -huh. hay que ser honestos. Los niños de hoy en día están súper avanzados, entonces mucho. cuando él empiece a ir a la escuela. Y le empieza a llamar la atención social media, porque lo van a hacer hasta escondidas. Oh, yeah. Hay niños con 8, 9, 10 años que están utilizando TikTok y dices, ¿por qué haces eso? Pero pues los niños siempre van a hacer las cosas escondidas. O no me digas que tú nunca hiciste cosas escondidas. No, y, ajá, y la escondidas. Cosa, yo tengo uno de, un hermanito de 12 años y él hay cosas que él sabe que hasta yo no sé en like, damn, porque como dices, todos están muy avanzados y eso es lo cae kind of lo malo porque ya cuando uno es una content creator, una influencer like tú, es como, tú no tienes ya cuándo quieres decirle certain things. Sí, ya y estás como limitada. Sí, o le dices o se va a dar cuenta en la escuela. Por, ajá, por la escuela o por social media. Exactly. Y yo no quisiera que eso creara como un impacto en su vida y diga, ¿por qué me mentiste? Yeah. Esa no es mi intención. Yo pienso ser completamente honesta con él, abierta y que él sepa que su papá lo ama y ya ha estado ahí desde el día uno uh -huh. y eventualmente sí pienso cambiarle su apellido y... No, y yo, y yo realmente pienso, o sea, yo personalmente pienso que no, o sea, a la manera que yo ha visto ustedes crear ese niño, que le digo a Graciela que es un niño tan inocente, tan buena onda, yo lo he conocido dos veces, una vez, es un niño tan lindo, yo te puedo decir que es el niño más cerca, perfecto acá conocido, un niño tan, tan bueno. Y Él es muy agradecido, sí. So yo sé, like, when you tell him, or when you guys sit bueno. down and talk to him, él les va a dar una, like, me imaginé él dándoles un abrazo sí. de like, gracias. Sí, pero thank you, a you know. el otro día, ay, uh -huh. es algo, son cosas como yeah. fuertes, pues. Le dije a mi husband like, se, no sé, no, no quisiera como romperle su corazón, no quisiera que él Mm -hmm. pensara pensar diferente como de mi esposo no quiero que no mm -hmm. quiero que sea como un shock para él exactly. quisiera que lo tomara como lo más tranquilo posible y que sepa que su papá siempre va a ser su papá yeah. o sea sean o no sean de sangre es su papá That's his dad, y, y lo amamos y lo estamos creando de la mejor forma posible pues tú lo conociste tiene muy buenos modales mm -hmm. es un niño muy obediente yep. tiene una carisma, un, o sea, a, fíjate que a veces salimos a la calle y el otro día estábamos en la tienda Ajá. y andaba él en su mundito uh -huh. y un señor vino y, o sea, lo siguió hasta con nosotros. Y nos dijo, oh my God, ¿me puedo tomar una foto con su hijo? Y yo ah, lo he mirado en TikTok. Uh -huh. O sea, la gente está obsesionada con él. Y hay gente sí. que no nos conoce ni a nosotros. A él. Lo conoce a él. Porque sus videos de él van virales. Sí. Igual como los de Graciela. And you know what? Let me congratulate you. You've been popping. Thank you. OK, like... Y es otro tema. Ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? De lo del cómo ha cambiado Graciela. Pero your content, popping. Sus, pro, sus perfiles ahorita hubieran visto y a ver si le agregamos un video aquí en la pantalla pero de su en vivo cuando she launched the hair trainer puro apoyo yes, pura gente pura like gente positiva hell yeah like that's awesome y la neta ella su esposo su esposo muy buena onda Graciela también I don't know if we can talk about this, but when we when we barely met no nos callamos bien o sea se supone que no nos callamos bien no ira ira Dude, can we talk about that yeah I we, think could we talk can talk about it uh, we I feel yeah like me siento con la con confianza. la libertad y la confianza de hacerlo. Yeah, yeah. Cuando yo y Tati nos conocimos, pues I was new to Bakersfield. O sea, yo ni en cuenta. Yo antes vivía en Delano y luego, bueno, en The Valley, luego Delano y de Delano. ¿En yo en ya Delano. No, yeah, I oh, okay. used to live over there. Okay. Y ya no me quise regresar a Los Ángeles por mm -hmm. todo el tráfico, pero now I regret it. I mean, I miss LA. Yes. Um, so me acuerdo que yo estaba iba a asistir a un a un este cómo se llama a un evento al club uh, no porque yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando In después el, oh, del yeah. club porque yeah. bueno hay una persona en particular mm -hmm. que no le vamos a dar atención pero mm -mm. es bueno platicar sobre el tema yeah. que me conoció a mí y platicamos sobre eso de que esta persona, el día que yo conocí a esta persona, te dijo que toda la noche yo le estuve rogando para que él me manejara a mí y eso no es cierto. O sea, yo ni siquiera le di la mano para saludar a esta persona. Mm -hmm. Bueno, el punto es que hay una persona que nos trató de poner como en, en, con odio. Y en contra de yeah. each other. Y yo me di cuenta porque iba a asistir a un evento y una amiga de nosotras me dice, o oh, este, no te preocupes que Itati no va a venir y yo dije, pss. dije, o sea, qué, ¿qué tiene que ver? Yo Nos yo creo okay, okay. yeah. que y me dice, "O oh, es que pues tú tienes problemas con Itati, ¿no?" Yeah. Me dijo tal persona y yo, "Ala, entonces yo en ese evento lo confronté, le dije, "Oye, ¿por qué andas diciendo tú que yo tengo problemas con Itati?" Le dije, "Yo no conozco a la morra." Yo ya yeah. y se asustó y se indignó. O sea, lo confronté porque se me hace muy mal, porque en realidad tú sabes que tú y yo jamás habíamos tenido una conversación, no. o sea, absolutamente nada. No, no había razón en el mundo por la cual no caernos bien. No, 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 no. Y ya a mí, pues, hace cuenta como... We oh, had yes. problems sin conocernos. Sí, Tenemos es problemas una historia bien larga, Raro. pero I feel like we're, we que gotta kind yeah, con el tema it, porque tampoco fama le vamos a dar a sí, ese animal. Pero y, es, este, y esa persona es muy problemática. Very. Al punto. There's a lot of going on. Pero saben qué, gracias que esa persona, a la madura que eres tú, sí. Graciela y a yo que sé hablar. Yo le mandé mensaje Ajá. y tati le mandé un parrafón, le dije oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, mm -hmm. te estoy contactando porque por esto yes, esto yes. no se me hace bien, me gustaría saber tu lado de la historia y conectamos muchísimas cosas que Con dijimos. Otras personas también? Sí, like o sea, circle. esta persona le ha hecho daño a muchísimas personas. A lot of people. Y, y ha continúa. creado mucho conflicto y mucho. continúa. Pero, ¿saben qué? Le doy gracias a igual lo madura que es ella y de que She reached out to me. Porque eso sí, les digo, I was like, man, like, why doesn't she like me? Porque no le caigo bien. Y yo me preguntaba lo mí? mismo. Porque habla de mí si ni la conozco. Like, ¿por qué está diciendo estas cosas? Ok, ahí sigueamos y andamos, uh, like, así. Nunca nos ventamos nada en las redes sociales, eso sí. Nunca Jamás. Nos, no, eso Pero sí, más. haz de cuenta que esa persona decía. Oh, Itati está diciendo esto de ti. Luego le decía a Itati, oh, Graciela dijo esto de ti. Que a veces lo que tú según decías de mí, yo decía de ti. Sí. Bruh, no, y luego cuando we confronted that person, ni se acordaba de sus mentiras. Sí, no se acordaba de sus mentiras. It y es algo crazy, pero imagínense que ni yo ni Graciela fuéramos maduras. Let's just imagine. We would still not like each other. Yeah. And I, I feel like Itati is such a great freaking person. Por eso. Cuando esta persona había dicho que tú estabas molesta conmigo por un incidente que pasó en yeah. el club, yeah. yo dije: Espérate, espérate, like, what the hell is going on? Y yo miraba tu contenido y decía: Pues esta morra no se mira como, como me, me la está nadie. describiendo esta persona. O sea, no es que yo le hacía caso, pero a la, las cosas que me llegó a decir que hoy oh, Tati piensa o dijo esto de ti, yo de decía: entonces doesn't dude. match up. Yo por eso dije: No, yo le tengo que mandar mensaje a esta muchacha y ver qué onda. Yeah. Y ya cuando conectamos one-on-one, one, la que se destapó. No, y es que Graciela es así, o hablas mal de ella y no es cierto, ella, she's gonna confront you. Sí, dude. yo soy muy con, con, confrontal. Yeah, yo te digo sí. las cosas al chile. Hey, estás hablando mal de mí, ¿qué te hice? Exactamente. Yeah. Y yo tengo que trabajar, uy, uh, yo soy bien buena, bien hocicona en las redes, pero ¿qué tal para confront someone? I can, pero yo siento como que no me saldean las palabras. Ahí soy como un chico. Pero mira, yo siento que fue como un momento quizá incómodo, pero yeah. salió, o sea... A algo bonito de eso. Because now we have a friendship. Yeah. Yeah. And, and la neta, ella, gracias a ella por su historia, que había publicado algo de, de su alberca, y nosotros íbamos a agarrar una casa igual también. O sea, muy buena onda. Y eso que, es muy muy transparent con todo. So it's super, super awesome, dude. So yeah. I'm really, really happy. Es por eso que les digo que estoy muy feliz que está aquí. But, dude, la neta, la pregunta del millón. A ver. ¿Cómo manejas social media? Having a business and being a mom. It's hard, dude. Honestly, it's like, hard, pero I feel like I got used to it already. The content creation part, pues yo creo que ya se nos facilitó mucho porque ya somos mucho más abiertos con nuestra vida privada, que a veces se backfires en nosotros. A veces yo quiero como compartir cosas de específicamente de, de mamá en social media. Mm -hmm. Perdón. Y siento como que es muy difícil ser una mamá ante los ojos de mucha gente porque Piénsalo. la gente siempre va a tener sus opiniones, mm -hmm. sus puntos de vista y se respeta todo. Oh, lo yeah. que yo no respeto es cuando ya empiezan a to call you names. O, o decirte que, cómo creer a tus niños. Sí, eso es algo que ay, a mí me cae muy mal yeah. que me digan, o oh, es que lo tienes que hacer así, lo estás haciendo mal, mm -hmm. o eres mala mamá, o ya no deberías de tener hijos y yo pues, ¿qué estoy haciendo? O sea... Exactly. Yo les estoy compartiendo un, un poco de mi vida y, y you get all of this hate thrown at you. En un lugar que, que se supone que yo estoy tratando de hacer positivo, Ajá. dices, ¿de dónde sale tanta gente con, Neg sí, yeah. negativa? ¿Por qué no? Pues simplemente, oh, mira, te aconsejo, hagas esto. O hay maneras de decirlo en una forma más bonita. Positiva y más bonita. Pero siento como que esa parte ya nos acompaña. Acoplamos más porque ya compartimos mucho más. Si antes no lo hacíamos, todo era como que, que no salga esto o que no salga esta persona. Yeah. Ya es como que, ah, mira, voy a grabar. Si sales, ya es ve y tal al cuarto si sí, no quieres salir exactamente ¿me entiendes? Yeah. y ya pues también Karim ya como que tiene una noción de lo que hacemos porque a donde sea que vamos a todo mundo se los hace amigo y le dice tú me miras en TikTok tú me miras en TikTok Dude, es bien I want you guys to go y, al, y después ahorita cuando terminemos el podcast, en, en podcast quiero que vayan a mirar sus videos en, en TikTok y vayan a verlos and I'm pretty sure you guys have seen them ese niño, la neta, se sabe todo. Es un señorcito. Hell yeah. Es so. un mini adulto, pero es muy, muy inteligente. Y eso también, dime, bueno, entramos poquito, al, bueno, entramos al tema como que cambiaste ya more feminine. Sí. Ya cambiaste. Ah, antes de entrar al tema, al mero machín, una parte tendrá que ser por ser mamá. O sea, es por eso que cambiaste a more feminine para darles ejemplo a tus hijos o lo quisiste hacer ya para más personal like, algo en ti misma que querías hacer el cambio. Más que ¿El nada El motivo, pues. Sí, más que nada fue algo personal porque ah, okay. siento, o sea, yo siempre he sido una mujer muy femenina en la casa. Uh -huh. O sea, siempre lo he sido, pero ahorita soy hasta más. Uh -huh. Pero era algo que yo no proyectaba en las redes sociales y la gente tenía un, una perspectiva de mí como que yo era alguien más rudo. Okay. Y tal vez por ser mal hablada, tú sabes que de repente la gente te puede juzgar, ya sea por tu físico, por tu boca o, o lo que sea. Con los ojos a nosotros, a los ya, ojos. Ya, los ojos con el <laughs> ojo sí. chiquito. Sí, sí, sí. <laughs> y ahí se pone te cae y a veces nos resp le respondemos ¿o ahí le Sí, mm. o sea. En la casa siempre he sido excelente mamá, excelente esposa, excelente hija, pero yo quería empezar a proyectar eso como al público porque había también a veces gente que nos conocía en la calle y luego me mandaban mensaje y me decían eh, te quería saludar pero te mirabas enojada y o sea trato ya como de sonreír más mm. y es hasta parte de lo del whole feminine side of me porque una mujer siempre tiene que estar sonriendo y es yeah. algo que yo no yeah. yo no hacía mucho antes oh. y no me daba cuenta entonces when I'm in the street now recuerdo like to look more friendly porque en realidad mm. soy una me siento ser una persona bien amistosa yes. pero tal vez mi cara no lo comunica al contrario ah. ya yeah. soy yo quería empezar a reflejar eso más a la gente, al público, para que miraran que en realidad soy una persona friendly. Uh -huh. um, y eliminar las malas palabras creo que fue algo como de lo más difícil porque yo era una persona que no me sacaba la verde la boca. Yo, ya, yeah, no, ya. Yeah, yeah. O sea, era como por ser funny o, o por no tener filtro. Y dije, no, yo ocupo de cambiar mi imagen y. Una gran parte de eso es mi físico. Pues tú sabes que estoy muy inalgona, muy. Acorpada, chichona, muy bonita. No, está like, muy bonita, gracias a la yeah, you know, yeah. so. Yo de un tiempo para acá empecé, quiero, quiero disminuir los glúteos, el pecho. De hecho, pronto me voy a operar Reduction. ya para. Ya, quiero quitarme oh. todo porque. Siento que empecé a agarrar la atención equivocada de la gente, pues tú sabes que okay. yo tenía un TikTok antes de este TikTok de ¿El que familia. Borraron, ¿no? ¿El que... no, yo lo borré. Oh. Sí, un día en la noche oh. se me prendió el switch y mi esposo siempre me decía, "No lo borres, y no lo borres." Mm. Y, y le dije, "No, es que no tengo nada que perder." Yeah. Honestamente tenía pura gente negativa, puro hombre morboso, mm. puro pura negatividad. Llegó el día que yo me cansé de meterme a social media And y estar mirando eso, literal me estresaba y ya no quería hacer contenido. Porque por más positivo que yo hiciera el contenido, siempre había la mosca en el plato. Yo decía, like, ¿por qué la gente es así? Entonces yeah. le dije a mi husband, I'm not monetizing on this TikTok. I'm not doing anything with it. Nomás agarrando la atención equivocada. Mm -hmm. Me decía, pero es que tienes más de un millón de seguidores. Le dije, Emanuel, si, si la gente nos quiere seguir y, y llamamos la atención. Vamos a poder volver a crecer oh, otra yeah, cuenta cuesta más. Ya. Yeah. Yeah. Y en tres meses subimos al millón de al seguidores. Al millón en, de followers. Ya. Yeah. O sea, ya cuando, siento que ya cuando uno trae estrella, para donde te hagas, la gente te va a seguir. Los que te apoyan y te aman, ahí siempre Ajá. van a estar. Entonces, yo borré ese TikTok por esas razones, porque me cansé de ver tanta negatividad, porque la gente me juzgaba mucho por yo hacía OOTDs que me cambiaba y así pues obviamente me daba la vuelta y nunca faltaba el ay se me hizo gorda ay señor por favor alguien quítale el teléfono a este señor somebody come get siempre your son tío son los hombres que le comentan a las gross los sí. más grandes ya los señores son los que siempre si tienen no, algo que opinar ponen que que nalgas de payaso que de pañal que digo pues son mías o sea que qué les molesta con que le gusten a mi esposo y me gusten a mí o sea, dejen vivir y dejen vivir. Exacto. Pero muy aparte de eso, ya como cuando iba a las tiendas, it was so uncomfortable for people to be walking behind me, grabándome, riéndose. Are you serious? Yes, o sea, muchas veces casi salíamos a golpes con gente a causa de que hacen eso. Grabándote. Dude, it, it's so annoying. Si un día nos toca salir juntas y. Y llamo la atención de esa forma, te vas a dar cuenta. Yo ya, como que lo, lo ignoro, sí, lo ignoro, pero te das cuenta. Ya es como que, y ya las personas alrededor de mí me dicen, oye, no no miraste tal cosa así, pero. Pues, uh. Ya te acostumbraste. Sí, ya me acostumbré. Entonces, quiero hacerme reduction for that reason, para empezar, porque cuando salgo con mi familia, o sea, es algo incómodo. Quiero ya ser mamá, quiero verme como una mamá. ¿Ya quieres cambiar? Y no es que, y no, es que no, na, no actúe o no me vea como una mamá, pero siento como que la gente te juzga mm. uh, por tu apariencia. Yeah. Y en realidad han de ver, me considero que tengo un cuerpo muy, entre comillas, buchón, porque eso es lo que se utilizaba antes. Y por eso hace rato te dije, haya querido yo tener una Graciela en mi vida cuando me empecé a operar, porque haya querido que Graciela me dijera. No te inyectes tanto, yeah. ya no vayas con ese doctor, porque, mm -hmm. o sea, estar más educada sobre el tema, porque cuando te inyectas grasa en los glúteos, el día que subas de peso, vas a subir de peso ah. ahí también. En donde tienes más grasa, es donde más se va a, expander, va... a expandir, expandir. Um, entonces, yo no estaba educada sobre el tema y haya querido tener una graciela en mi vida que me dijera no hagas eso. Y pero pues ya hice lo que hice, there's no going back, uno acepta sus errores, mm -hmm. all you can do is try to make them better. So I want to do a reduction, quiero estar más petit, o sea, okay. de por sí estoy muy alta y llamo mucho la atención, entonces no, no quiero verme ya tan ostentosa. Mm -hmm. Y aparte de que tú sabes que estás alta tú también, ya es difícil es encontrar ropa. When you're tall. Ay, vivenas, Graciela. ¿Dónde compras tus pantalones? Porque yo nunca puedo encontrar pantalones. En la Alo, Alo has really, really, oh, and, really, yeah, and I get Actually, them también en Naked Wardrobe. I've tried Aeropostale yeah. y no, 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 no encuentro. No la verdad es, es muy difícil encontrar ya ropa cuando estás alta. O so, imagínate con mis medidas. Mm. Like it's mm. it's really really hard. Ya so. quieres cambiar ya mejor a. You wanna obviously continue así quién eres tú y todo, pero sí. ya quieres mejor ya vivir ya más Comfortable, sí. even more comfortable. Y gracias a Dios que puede, ¿por qué? Porque es muy trabajadora, es muy luchona y sobre todo tiene todo el apoyo. Ya sí. todo el apoyo para poder hacer tantas cosas. No, hombre, la neta que es. I, I feel, I truly, truly, truly feel motivated by you being uh -huh. here. Me escuché unas historias que admiro. Si ya admiraba a Graciela, la admiro mucho más, Muchas I really, gracias. really do porque Igualmente. son cosas que yo pues en un futuro si sí quiero tener hijos y yo le digo a mi a, a mi fiancé, le digo ir a los niños de Graciela que nos tocaron unos así que nos tocaron así se los voy a prestar mire. un día uh, Being no y ahí estamos en siempre me dice Graciela vente para la casa igual le digo vénganse pero ahora sí ya nos vamos ya ya nos vamos a juntar nos corta haciendo un pinche friazo que fuck. I know but, right but let's talk about your straightener I want to see it I'm gonna bring it over here mientras yeah, yeah, yeah. platícanos el production porque bueno ya nos dijo el nombre ya nos dijo la, la plancha nos dijo eso How long did it take in production? La plancha? It took a ver empezamos en abril. Lo anuncié como en junio, julio, por ahí. Y ya me entregaron el producto final ahora en creo que fue en noviembre o fue hace poquito, así como el 24 de noviembre por ahí. Y fue un proceso muy largo, pero la verdad valió la pena. Este no la quiero vender como la plancha que oh my god te va a solucionar tu vida y te va a reconstruir tu pelo. Obviamente, like hay muchísimas buenas planchas en el mercado. Uh -huh. Yo siempre he dicho porque Ay, you'd be surprised hasta por eso, hay ay que está igualita que la pancha de sabe quién oh, y que hombre, le copiaste esa gente. sabe a quién no, o sea, el sol brilla para todos y al fin del día si hay un McDonald's y hay un In-N-Out, la gente va a ir a donde quiere ir. Uh -huh. O sea, el okay. sol brilla para todos, hay millones y billones de personas en el mundo, uh, o sea, es un público muy amplio. Oh, yeah. Entonces, es bonito emprender y es bonito apoyarse entre mujeres, entre, entre latinos en general. Siento que eso es muy importante apoyarse porque es, es sorprendente cuánto tu propia gente te llega a tirar. La verdad y dices, "Pues no inventes, o sea, hay que apoyarnos, a que a que let's uplift each other." ¿En en do you feel like ya que eres Because you are successful, you are successful. Ya que tienes esta marca, you're successful, you're where you're at. Te trajo mucha envidia de personas cercanas a ti that you had to cut off. Que tuviste que sabes que I gotta I gotta let go of that toxic. I gotta let go of that jealousy. I gotta let go of you not being not necessarily being there for me. Pero, o sea, lo que voy sientes como que ya como eres la persona que eres bien successful, tuviste que cortar ser, certain persons out of your life. Mira, hablando particularmente de envidia, se va a escuchar un poco feo, pero creo que la envidia sí llegó, pero no de parte de amistades. Mm. Fue más como de parte, quizá de como de familiares. Mm -hmm. Entonces, si hubo. Mucha gente con la que familiares específicamente y te digo no me quiero escuchar mal, pero que tuve que retirarme yes. por mi salud mental y más que nada por la salud mental de mi mamá. Oh. Sí, o sea no no me quiero abrir mucho al tema no, porque ajá. siento que son como cosas más, más íntimas y, yeah. y yo no quisiera como luego crear conmoción dentro de la familia ah, que no. you know. Yeah, yeah. Pero ya hablando como en amistades, tuve que cortar gente más que nada tóxica. No mucho de envidia, porque siento que siempre he intentado rodearme de las personas indicadas y, y personas en general que me traigan paz. Pero ahora que me hice más como de mi energía femenina yeah. y, y de positivismo y que si no te añada a tu vida no lo invites a tu vida. Uh -huh. Tuve que eliminar a gente que, que me drenaban o que nomás venían a contarme sus problemas, mm. porque luego uno se hace parte de esos problemas. Yeah. El, es, es bonito escuchar a, a tus amistades eh, sus problemas y ayudarlos, pero cuando hay personas que nomás vienen a eso, a eso, a eso, uno empieza a consumir esos problemas. Y se empiezan a formar parte de tu vida. Te empiezas tú a, a preocupar por los problemas de ellos. Entonces yo dije: si no me trae positivismo, no lo quiero en mi vida, oh, wow. perdón. Pero me he vuelto una persona más como selfish. ¿Cómo se dice selfish? Como. Ay, en español no sé. More, así que nomás. Tú cada quien que sus problemas es cada de cada quien. quien sus problemas y sí. yo estoy preocupada y por no es, Y no es no es malo ser una persona selfish, o sea, selfish en, dentro de lo que cabe. Uh -huh. O sea, yo ya me preocupo por el bienestar físico y mental mío, de mis hijos, de mi esposo, de mi mamá. Uh -huh. Ya los demás los ayudo, pero no más de aquí para acá. Exacto. O sea, ya es como más limitada la ayuda que ofrezco uh -huh. mental. Exacto. Ya cuando alguien como me trae sus problemas personales, con, con todo el respeto del mundo les digo, ¿sabes qué? No creo ser la persona indicada. Uh -huh para ayudarte, pero te puedo quizá recomendar una psicóloga o un psiquiatra. A tú no meterte, pues tú no te quieres meter sí, ahí. Sí, ya. porque son problemas más fuertes y eh, me voy a meter un poquito al tema de lo del psicólogo. Uh -huh. Pienso que es muy saludable que la gente tome terapia. De un principio yo no quería tomar terapia. Tomamos de hecho terapia en pareja porque pues platicamos de que tenemos una muy buena relación yo, yo y mi esposo, pero no siempre fue así tuvimos que moldarnos a las personas que somos ahora. Yeah. Y de un principio a mí se me hacía muy difícil tomar terapia porque no quería como que yo era de esas personas que decía, o oh, la terapia es para los locos, pero no. Como que that's just the brain of like ya running. es nomás, uh -huh. siento que eso ya es nomás como un estereotipo. Ya yeah. es... Antes la terapia era como un tabú y ahora, o sea, hasta las, ¿qué te puedo decir? Las Kardashians toman hasta terapia, o oh, sea, todo el mundo toma terapia. Yeah. Para que tú puedas estar bien, tienes que expresarte con alguien, le tienes que decir a alguien tus problemas. Y qué mejor que una persona que funciona como un, creo que se, se llama Perito, como el, el referee. Ah, que, bueno, ajá. Sí, y o sea, que, que te ponga en tu, put you on check, alguien sí. que te haga... Y alguien que yeah. no, que no por ser tu amiga, te dé la razón. Exacto. Alguien que te va a decir las cosas como son. ¿Sabes qué, Graciela, la estás cagando en esta área? Tienes que mejorar en esta área, ya sea con tu pareja, económicamente, porque hasta en eso nos terapean en, en cómo, cómo manejar nuestro dinero y todo. Oh, wow. Sí, o oh, sea, la neta I've never, been to one. I've never sí. pero sí siento como que es importante. Es algo, es algo mm -hmm. que si ya eres buena persona te va a ser mucho mejor persona y más tú crees que más feliz? Más, sí, más, yeah. yo estoy mucho más feliz ahorita oh, okay. en, en el ambiente en el que estoy. Te digo, tuve que cortar bastantes amistades, pero no porque yo tenga un problema personal mm -hmm. con esas personas o no las quiera, porque hay muchas personas que yo tuve que cortar que aún les tengo mucho cariño, mm -hmm. pero digo no, es mejor Trilín. a distancia. Te quiero mucho, pero no, pero de aquí para acá. Exactly. Let me yourself. Y por ti, por mm -hmm. tú. Por mentalmente, como dices, y por tu familia. Igual, sí. porque no uno, uno quiere estar lo más positivo, lo más sí. bueno que se Y, puede. ¿sabes? Te voy a decir algo, ya que, que, sí. que dijiste que quieres tener hijos en un futuro. Es bueno y es bonito cuando los papás están seguros y saludables y van a terapia y están muy conectados. Cuando hay papás felices, crían a hijos muy felices. Y Exacto. creas un ambiente saludable para tus hijos y, y bonito. Todo, o sea, ellos no te ven peleando o so ellos nacen, ellos crecen con la idea de que mis papás fueron felices, yo merezco felicidad. Sí. Ellos no conocen lo malo en una pareja y eso ellos mismos se van evaluando mucho sí, mucho más, van Ay, buscando de... a una pareja. Mira, yo sin querer queriendo, uh -huh. yo mi esposo es muy similar a cómo fue mi papá. Uh -huh. Mi papá era muy curioso. Mi papá le hacía a todo. Si te miraba algo quebrado, él buscaba la manera de arreglarlo. Mm. Eh, él le gustaba que las plantas, que andar de jardinero, que andar arreglando cosas, inventando... No, mi papá era una caja de monerías. Mm. Y mi esposo es igual. Entonces yo inconscientemente fui buscando a alguien que era igual de eficiente que mi papá. Mm -hmm. Entonces, nuestros hijos, eh, o mis hijos, por ejemplo, el día de mañana que crezcan y vean que, por ejemplo, él siempre a cada rato me trae flores, es sí. muy espléndido conmigo, me trae regalos, me lleva a cenar, mm -hmm. él, ellos en sus cabecitas van a irse programando mm -hmm. así. A una mujer se le tiene que tratar bien. Ellos that nunca han visto una pelea en la casa. Wow, that is, that's, eh, yeah. Karim, o sea, nunca nos ha visto gritarnos. Mm -hmm. Nunca jamás nos hemos faltado el respeto, nunca hemos llegado a golpes, nunca jamás nos hablamos como de güey o pendejo, pendeja, sé que hoy en día es muy sí. muy normal eso. I know, that, y o that's sea, that's se bad. respeta el estilo de oh, vida bueno, de cada pero, quien. No se respeta, pero pues sí, o sea, bad as in Enfrente de los hijos hay que sí. saber cómo educarlos y tratarlos. Ajá. Porque Eso refleja en el mundo Sí, entonces yo el día de mañana quiero que cuando ellos tengan a sus novias, ellos sepan tratarlas, saber que a una mujer se le respeta, mm -hmm. porque serán muy mis hijos, pero si me le llegan a, a faltar el respeto un día a sus novias, yo me voy a ir como una leona, porque, o sea, yo primero que nada soy mujer. Exactamente. Soy mujer y... En su tiempo, cómo me haya gustado que cuando yo estaba en esa situación tóxica, la mamá de esa persona le haya puesto un alto. Le haya dicho, hey, estás mal. Exacto. Porque esta persona me llegó a, a, a pegar muy feo en frente de sus papás. Sí, o sea, son en cosas panabresa? enfrente. Me tumbó al piso y me agarró feo. Y ellos. O sea, sí, sí que. Stop, stop, stop. Pero. Pero lo hizo enfrente de los papás sí, como si sea, fuera algo cual, que no hay. Entonces, ¿en dónde está el respeto? Exactamente. Entonces, oh yo, gosh. yo por, el día que yo tenga mis nueras, este, yo también voy a estar de, de su lado. Nunca me voy a entrometer en sus vidas. Mm -hmm. eh, pienso que es lo más saludable, pero yo sí, si sí, yo veo una injusticia o algo que no está bien de parte de mis hijos, I'm going to put a check on them. Yeah. Porque, so o sea, yo quiero criar unos varones. Quiero tener unos hijos respetuosos, que sepan tratar a una mujer y sepan que la mujer es sagrada. Exactamente. Wow, no neta que muy buen ejemplo de muy buenos papás. La Thank neta, you. muy muy buenos en honestly hay muchas cosas neta que y would me gustaría tener una parte 2 con Graciela, en serio, porque estamos. Yo estoy tan entretenida y digo, oh my goodness, pero. Oye, hay muchísimas cosas por No, y we're going to have her back. ¿O como que saben los comentarios? Traemos a Graciela y si di un, dicen unos, no, pues los borro porque todo el mundo va a venir. No, pero todos van a decir que sí, porque la neta, qué historias tan hermosísimas. Pero oye, ¿qué planes tienes para el 2024? que se What, What en 2024, ¿qué son los objetivos? ¿Qué está pasando? ¿Qué vas a hacer? Genuinely, creo que una de mis metas más grandes ahorita, una es expandir, <coughs> perdón, una es expandir el negocio. Mm -hmm. Ya, yeah, yeah. queremos meter más hot tools, queremos oh. meter like, cosas de belleza well, en care general. Care? Oh, yeah, ¿no like, te quieres quedar nomás en, like, hair care? ¿Quieres no, hacer ya? Sí, sí. Ah, ok, ok, o ok. O sea, se vienen también una colaboración. Tengo, like, my first collab. Ah, I'm so excited. With the brand. Yeah. Oh, my God. Yes. Yeah. Okay, okay Y luego, él piensa sacar ropa para la brand. Dude. Yeah. O sea, okay. son, son cositas, like, here and there. Um, ahorita también estoy trabajando en un brush, en uh, un hairbrush y en un facebrush. There's one specific brush. I just don't want to spoil it. No, no, da, con yet. eso, con eso. Yeah. So, se vienen nuevos productos. Nuevos productos y luego, si Dios nos da licencia, nos queremos mudar para atrás para Los Ángeles. Ya se va. Queremos todavía y... tener nuestra <laughs> sí. casa en Bakersfield. Esa, mm -hmm. it's not going anywhere um, porque es nuestra primera casa, nuestra primera inversión. Entonces. Siempre queremos como que esa sea la casa de mamá y papá. Ah, ok. Ajá, ah, okay. donde, donde mis getaway. hijos... Sí, a getaway. O donde mis hijos puedan regresar y... Ah, aquí viví mi, mi infancia. O Exacto. tenerla como Airbnb mientras, no sé. No pero, sabemos para dónde va eso, pero... Sí nos gustaría regresarnos para Los Ángeles porque siento que me entra mucha depresión en Bakersfield. Es muy solo, ajá. ¿eh? Pero sí. ¿sabes qué? Últimamente es como que se está llenando. Like, there's a lot of sí. people going, pero no hay... I've never lived in L.A., pero acá estamos activos. Acá hay muchas sí. cosas que tienes acceso a muchas, muchas cosas. Sí, no es como que salemos mucho. O sea, sí... No, ¿para qué digo que no? Siempre nos la pasamos en la calle. Ah. Nuestro carro, siempre decimos, es nuestra oficina. Sí. Ahí es donde negociamos, platicamos, mm -hmm. ahí resolvemos cosas. Mm -hmm. Pero lo que a mí me gusta de Los Ángeles, para empezar, mi problema más grande con Bakersfield es la comida que no a cierta confines. y a cierta hora cierran los restaurantes y yo yo, yo soy bien yeah. dragona yo a las 11 de la noche quiero ir a comerme una pasta y todo se cierra ¿verdad que a las 9? sí everything <laughs> sí, so, y ni cómo pedir algo más porque si quieres algo like there's not a lot y luego está el tejón pero el tejón está como media hora y ya like we're in the middle of like kind of nowhere si se cierra a las nueve se cierra a las it's, 9, growing. it's, a la, it's yeah. growing es lo bueno mm. ya hay restaurantes nuevos que veo que están poniendo mm. um, pero a mí me gusta como salir en la noche y nomás ir a ver el mitote, nomás manejar y, y no sé, nomás ver. Nomás salirte. Y al... siento como que en Bakersfield no hay, no hay mucho que ver. Tantas opciones de dónde salir. Me gusta mucho porque siento como que mi familia está muy estable ahí y nos ha dado oportunidad de no salir tanto, de no estar gastando tanto, de enfocarnos más en el trabajo, más en la familia. Pero. Sí, me gustaría regresarme a Los Ángeles y también por la educación de los niños, porque hay una escuela específica a la que quiero que vayan. Oh, ok. Sí. La educación de ellos también es lo sí, más es, importante. Sí, es eso ah. ahorita como la prioridad más importante para mí, que quiero mudarme antes que Karim empiece la escuela, porque ya el próximo ¿conseños, año. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Oh, ya van a Sí, a that. los cinco ya entran. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. So, okay. Él cumple cinco en junio y creo que como en julio o agosto, por ahí, ya entran a la escuela. Entonces, yeah. va a entrar justo a tiempo. Entonces, sí me gustaría mudarme o hacer algo para que él pueda ir a esa escuela que quiero que vaya, que es una escuela que es de, de kinder hasta el 12. O sea, es, ahí te quedas ahí hasta que terminas la escuela. No, hombre, yo pienso que ya... Estoy ahorita en el punto que aparte de Entrepreneur, Businesswoman and Good Mom, no, yo ya le voy a cambiar. Es una fregona, es una chingona. No, hombre, a mí me encantaría y vamos a hacer esto. Ojalá Dios nos dé permiso y va a pasar a um, juntarnos. And just keep talking. I, I'm yeah. really, really invested in all this. Y yo siento como que todos, es por eso que son quien son. Por todo lo que uno ha pasado y todo lo que uno ha encontrado durante, you know, el tiempo. Pero estoy muy agradecida que estás aquí, Graciela no, Neta. Muchas gracias, gracias. And a ti. can you give our audience tus redes sociales para que te puedan encontrar de tu página de tu business, tu social media, dónde te podemos encontrar? Sí, soy en TikTok, estamos como Graciela y Malcriado, Instagram estoy como Graciela Montes-Bajo. guión Y la página de nuestra ahorita compañía pequeña es 347 underscore. right, you guys. ¿Y hay algo más que quieras? Eh, decir aquí en el podcast antes de que lo cerremos. No, pues darte las gracias y pues darte la patadita de la buena suerte porque oh. yo siento que este va a ser uno de los mejores podcasts. Me alegra mucho que sea una mujer porque no hay muchos podcasts de mujer en realidad no. y estoy no. muy emocionada para ver las personas que vas a traer y las pláticas que vas a tener porque eres una persona que platica bastante. Por eso yo no yo no me sentía como incómoda venir al parque hasta mm -hmm. el día de hoy porque dije, pues si Tati es bien platicadora, sé Uy, que sí. me va a sacar plática y yo cuando entro en confianza soy muy platicadora, pero cuando conozco bad. a gente nueva nomás estoy así como oh my God, ¿Te eh, quieres que, me pero... qué le pregunto, qué de qué es lo que voy a hablar cuando yeah. terminen la plática, qué tal si se me acaba la plática?" O sea, yeah. I'm very self-conscious in that way. You. Pero no, yo hoy me sentí muy en confianza y yo sé que las próximas personas que tú tengas aquí

y también acuérdense que en los comentarios nos pueden dejar quién quieren ver en el próximo podcast. Es muy importante que nos digan para que traigamos eh, a your guys' favorite um, business owners, influencers, persons in general. También en el próximo episodio vamos a estar haciendo una estrategia para involucrar nuestra audience eh, con que ustedes nos digan unas historias. Vamos a reaccionar a unos mitotes, unas cosas que tengan que eh, decirnos. It's going be amazing. Así que, Graciela. Thank you for being part of the first official Suelta la Lengua con Itati episode. We'll see you guys on the next one. Bye.